Vale. No. Vale. Okay. O sea, lo peor de, es pensar que había visto. Vale, ya, yo ya había visto el la ventana, pero no pensaba que la ventana era, ¿sabes? That's everything. Better get back before he orders a cheese board. Hostia. Aquí se nota. El pobre gato, en verdad, o sea... Hola, buenas. No, el gato seguramente... O sea, esa grabación seguramente es de cuando comenzó todo. El gato iba chilling hasta que dejó de estar chilling.
Good cup. Booze and smokes, as you ordered. You're too good to me, kid. And don't let anyone say that Curtis Sinclair is not a man of his word. You take my rifle, Peggy. And for the cigars, I'll throw in some ammunition to get you started. Oh, cool. That's a nice-looking gun. Old Peggy's done right by me over the years, but my joints can't handle her kickback no more. Treat her right, and she'll look after you, too. Appreciate it, but what if zombies get into the house? No need to worry about me, kid. They can try and bite me. My hide's tougher than a $2 steak. Besides, I can still handle a pistol just fine. I'll be all right with Peggy's little sister, Betty, on my hip. Okay. ¿Una década? Me queda por descubrir uno, dos... Me quedan por descubrir dos zombies. Sale muy a cuenta, ¿eh? Me pone que tengo una misión aquí y creo que es... No. Vale. Me mola que te digan lo que te falta por hacer en cada sitio, tío.
Te da como un aliciente a decir, venga, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Amomir. Okay. Me molaría saber. Vamos a seguir haciendo la historia y vamos viendo. Pero me molaría saber si es como... como en el antiguo, rollo. El final es autoconclusivo y lo terminas y ya no puedes cargar partidas, ¿sabes? Más que nada para saber si me merece la pena hacer todas las principales y luego pirarme, ¿sabes? Que no, eso sí que no lo quiero saber. Porque lo más probable... Claro, por eso digo. Sí, pero el primero también era semiabierto. Y el primero terminaba literalmente rollo, ya no puedes. Por eso lo he dicho.
Shepard. O sea, vamos a ir desbloqueando un poco todo y vamos viendo. O sea, tampoco es mucho drama. Uy. Okay. La verdad es que sí. Officer of the day should have been Hicks. I get to play guess that corpse. Conociendo cómo está siendo la mecánica muchas veces, es probable que de repente se levante. Oh, come on, not this one. Y nos intente comer la cara. Is the first two digits of his birthday, middle two of his lucky number, and the last two of his dog tag. Huh. And apparently he had the shits. More of the code. Yeah.
6 dog tags left. He was last seen heading for the latrines. Oh, lo sabía. Okay, dog tags. Got the whole code. Gotcha. No, 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 you gotta be kidding me. Come on, here we go again! Sí, señora. Amor, you in the airlock. Identify yourself. Hello? I'm Ryan. Who's this? This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That corridor is not secure. And it's your funeral. Well, nice to meet you too. ¿Vale? Pero por aquí no era. ¡Uy! A mí también me encanta. ¡Cállate, señora!
Dame por culo. Va, Estel, no te preocupes. Actually, a squad of soldiers sounds pretty good. ¡Hostia! Ataque de furia especial. El modo furia pues acu para desatar un ataque de furia especial. Un ataque zombie lleno de rabia que consume furia. Mejor. Thanks. Wait, what do you mean good luck? Hello? I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate.